desde un rincón del escenario, Gonzalo Méndez chequeaba el show de Gaby. Cuando Tomate se quitaba del escenario, pasó a saludarlo y este chiquillo se quiso hacer el canchero y le guiñó el ojo. Sí, me guiñó el ojo. Yo no soy persona pública, por favor, no me graben. Ahí dice que el cachorro ha trazado al lobo. Sí. Si él dice eso... ¿Usted quién es? ¿Me puedes dar permiso? No, pero ¿usted quién es? ¿Me puedes dar permiso? ¿Usted es su manager de...? ¿Papi, qué quiere? ¿Rating? ¿Tú eres su manager? ¡Asu! ¡Pero qué agrandado! No le quiso dar el puñito a Tomate. Ya, pues, cachorro, no te sientas muy ganador. Mejor sigue chequeando a Gaby, que de tanto chimbango ya está moviendo las caderas en el escenario. Al terminar su show de concurso de baile, el chibolo le pone la capa a su disque amiga. La coge de la cintura para que los músicos sigan pasando y cuando bajan, la lleva de la mano. ¡Pero qué buen manager que resultó! ¿De qué pasó con Tomate? ¿Por qué no hablaste con él? ¿Se puede pues hablar contigo? ¿Qué te dijo? Gonzalo, fuera de eso, también tú tienes una serie de denuncias, ¿no? ¿Qué puedes decir sobre la denuncia que tienes? Mejor que nos diga Gaby, ¿por qué se comporta?